de acumular riquezas y granjearse con ellas, emperador del gobernador romano y pontífice judío. El mismo pues consiguió de su nación y consiguió el cargo para cinco de sus hijos y para su yerno, Caifás, quien actualmente lo desempeña. Jesús, es ahora la presencia de mi hermano. Ahí está Jesús de Nazaret. Se encuentran frente a frente. Jesús atado y de pie. Anás como gran dominador. Anás se incorpora. Mira primero al rey de arriba abajo. Luego dirige su mirada a los judíos y sacerdotes. Vuelve donde Jesús. Lo rodea. Lo mira nuevamente y luego le pregunta. ¿Por eso? Los sacerdotes pensaban que el testigo declararía en contra de Jesús, pero no fue así. El testigo era uno de aquellos ciegos a los que Jesús les había devuelto la vista, y Anás le pregunta:
¿Acaso tú conoces a este hombre llamado Jesús el Nazareno? Sí, claro que lo conozco. Fue que a través de magia negra, hechicería, brujería, hizo que vieras brujería. No sé nada de eso. Solo sé que era ciego y ahora veo. Pero dime, ¿cómo te la devolvió? Si supieras desde dónde viene haciendo el bien y tantos, pero tantos milagros como el que ha hecho conmigo, ni lo imaginas. Este hombre es Galileo. Aquí todos lo sabemos. Señor, estuve ciego desde nacimiento y Jesús me ha hecho ver. Solo bastó pasar sus dedos sobre mis ojos y pude ver. Y fue el que vi por primera vez, por tan grandioso poder. ¿Acaso crees tú que este hombre es el enviado de Dios? Claro que sí. Dios todo lo sabe. Y nadie en este mundo, más que el enviado por Dios, habrá de hacer lo que hizo conmigo. Anás queda sorprendido, encuentra respuesta y calla, pues el testigo ha respondido con tal firmeza, con la firmeza que Jesús no encontró en sus apóstoles, pues uno le traiciona, otros le abandonan y otro hasta negada que lo conoce. Entonces, uno de los sacerdotes que estaba con Anás, tratando de sugestionar al testigo, le dice: el maligno es el que está dentro de él. El maligno fue el que te hizo ver. Señor, yo no creo que el maligno me habrá de hacer ver lo bello y la bondad que existe en el mundo de Dios. Ordenan que saquen al testigo de la sala. Que saquen a este hombre de aquí. Y queda nuevamente Jesús solo con el sumo sacerdote. Anás, incapaz de sostenerle la mirada a Jesús y deseoso de que comience aquel juicio legal pronto, ordena: agarren a este hombre y sáquenlo de aquí. ¡Llévenselo a Caifás! ¡No te encargue! ¡Yo no sé nada de él! ¡Sáquenlo! ¡Fuera de aquí!